Una década después de su anterior película, 13 campanadas, el cineasta Xavier Villaverde regresa a las pantallas con El sexo de los ángeles, historia de un triángulo amoroso protagonizada por Astrid Bellés-Frisbee, Llorenç González y Álvaro Cervantes. ¿Cómo te va con Bruno después de su aventurita? Mejor que nunca. Venía a buscaros para ir a comer. ¿Invito yo? ¿Y qué hago? ¿Ponlo a prueba? ¿A prueba de qué? Los dos primeros interpretan a Carla y Bruno, una pareja bien avenida, compartiendo su vida, ilusiones y amigos. Todo parece perfecto hasta que aparece Ray, al que da vida Álvaro Cervantes. Provocador y misterioso, Ray es pura seducción. Su llegada romperá las normas que existen entre Carla y Bruno como pareja, cambiando sus vidas para siempre. Si no arriesgas en la vida, ya estás muerto. Puerto Rico. Vine en busca de una historia para un artículo. Esto es periodismo. Tu currículum, ¿eh? Tranquilo, no te habría pagado el hotel si no te hubiera contratado ya. Tras su espléndido trabajo en Miedo y Asco en Las Vegas, el actor Johnny Depp vuelve a convertirse en el alter ego cinematográfico del periodista y escritor Hunter S. Thompson, con la adaptación de su novela Los diarios del Ron, dirigida por Bruce Robinson, y que ha sido producida por la estrella como un proyecto personal para recordar la figura de su amigo fallecido. ¿Y si el alcohol no te mete en un lío? ¿Cómo puede beberse alguien 161 botellines? ¿No era un obsequio del hotel? Las mujeres seguro que lo harán. Creía que eras una sirena. Soy de Connecticut. La cinta nos presenta la historia del periodista itinerante Paul Kemp, quien, cansado del ruido y la locura de Nueva York, así como de los opresivos convencionalismos de unos Estados Unidos en las postrimerías de la era Eisenhower, viaja a Puerto Rico para trabajar en un periódico local. Allí, además de dejarse llevar por los caminos del alcohol, se las verá con la corrupción de políticos y hombres de negocios. Este sitio es un mar de dinero y hay personas como yo que sabemos extraerlo. ¿Eso no es más o menos ilegal? Es un comentario inadecuado. Coprotagonizan la cinta Aaron Eckhart, Giovanni Ribisi, Amber Heard y Richard Jenkins. ¿Te has vuelto loco? Verás cómo gritas antes que yo. No existe el alcohol de 230 grados. Lo que hacemos nosotros es privado. Y el asiento de delante. Tengo una idea genial. Tú disimula. En los suburbios de la ciudad de Nueva York hay gángsters, asesinos y policías corruptos. Pero hoy, la persona más buscada de toda la ciudad es una niña de 12 años. La presencia del actor Jason Statham se presenta como el mayor y casi único reclamo de Safe, un thriller policíaco donde la estrella del cine de acción interpreta a un luchador mediocre del circuito de artes marciales mixtas de Nueva Jersey que debe proteger a una niña china. Verdadero prodigio de las matemáticas a sus 10 años de edad, secuestrada por las tríadas y enviada a Estados Unidos por su habilidad para recordar cifras sin necesidad de ordenadores ni dejar ningún rastro de papel. No era un número aleatorio, era una secuencia. Un código. ¿Quién se ha llevado a la niña? Ha sido Luke Wright. ¿Qué? Luke Wright, el policía más duro de la Gran Manzana, hace mucho tiempo. Que todos vayan tras él, los chinos y los rusos. Que no salga de Manhattan. Esa niña no puede salir de la ciudad. Iniciamos una guerra. ¿Estamos a salvo? A
hasta el día en que me muera. Escribe y dirige la película Boaz Yakin, guionista y director neoyorquino responsable de títulos como Titanes, Hicieron Historia o Niñera la Fuerza. ¡Agárrate! ¡Estás loco! ¡Vamos, cogedle! Tienes huevos, Luke. Sí, me sorprende seguir andando. Я никогда не знаю, что говорит в такие моменты. Какие моменты? Перед тем, как я кого-то... ¿Cómo estáis, viejas amigas? Pensé en tirarlas, pero aún tienen cierto valor sentimental. ¿Sabes? Parece que fuera ayer cuando te las compré. Vaya, estas páginas se han quedado pegadas. Jason Biggs, Sean William Scott, Allison Hannigan, Tara Reid, Thomas Ian Nicholas, Chris Klein y Mena Suvari, el reparto original de American Pie, se reúnen nuevamente en una cuarta entrega donde los personajes han crecido, aunque no todos ellos han madurado por el camino. Venir a mi fiesta. Creo que por favor, me muero porque vengas. Haremos de este fin de nuestra puta. Será mejor que estés preparado. Mejor prepárate tú. ¡Claro! La lista de deseos de la promoción. Teníamos que escribir nuestros deseos para el futuro. Chris Ostriker espera encontrar... Auténtico amor. La chica del coro. ¿Quién es este pringao? Mi novio. Los dos folláis juntos. Y vosotros solíais follar. Debe de resultar incómodo para todos. En el verano de 1999, cuatro adolescentes de una pequeña ciudad de Michigan decidieron que ya era hora de perder la virginidad. Años después, nos enteramos que Jim y Michelle se han casado, mientras que Kevin y Vicky se han separado. Oz y Heather también se distanciaron, pero Finch sigue acordándose de la madre de Stifler. Todos regresan a casa como adultos para una reunión del instituto, que no solo servirá para recuperar viejos lazos, sino que además nos permitirá reencontrarnos con rostros familiares como el padre de Jim, una vez más interpretado por Eugene Levy. Ninguno tiene una vida perfecta, pero pase lo que pase, siempre nos ayudaremos. ¿Éramos tan impresentables como estos críos en esa época? Los de nuestra generación éramos más maduros. ¿Qué estás haciendo? He plantado un pino. Voy a echar la puta. Vamos, han pasado 3 años. ¿No crees que va siendo hora de que conozcas a alguien? ¿A quién es usted? La madre de Steve. Yo soy el padre de Jim. American Pie, el reencuentro. No había pasado una noche así desde los 70. No necesito saberlo. Te ¿no? sorprendería lo que puede hacerse con un buen uso del pulgar. La 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 la.